E tal vez onde con máis intensidade se teña realizado esta excepcionalidade teña sido aquí na Galiza. E contra o independentismo galego e contra o movimento popular galego en xeral. Porén, antes de máis, debemos advertir unha cuestión, ya que toda excepcionalidade necesita un poquillo de verdade. E é verdade que na Galiza ten existido violencia política. Desde a transición política a actualidade, na Galiza, prácticamente de forma interrompida, ten habido o que se chama, podemos decirlo así, violencia política de baixa intensidade. Tal vez con a excepción do período entre o ano 87-93, onde operaba o Exército Guerrillero do Pobo Galego Ceibe, esta violencia nunca tuvo ningún interés especial para o Estado. Nunca. Sin embargo, as cousas mudan a partir de mediados dos anos 2000. Especialmente con o cesar-fogo de ETA. Nesta época, empeza a construirse unha narrativa que empeza a colocar ao independentismo galego no punto de mira. En concreto, a unha fantasmagórica organización terrorista que chama Resistencia Galega. Como se construe este fantasma? Este fantasma constrúese a través de diferentes actores. O primeiro actor que observamos nesta construcción é a Guardia Civil e a Policía. A Guardia Civil e a Policía están sendo, na práctica, os responsables da construcción teórica da organización terrorista Resistencia Galega. Pero non sin contradiccións. Por exemplo, fora coñecido un documento dunha asociación de Guardia Civiles que negaba a existencia desta organización. Sin embargo, non debemos desbotar a forza que poida ter este lobby, un auténtico lobby de presión, dado que no Estado español hai 7.000 axentes dedicados a antiterrorismo. É dicir, hai 7.000 postos de traballo, con os salarios moi bons, con as importantes plusas de perigosidade, con dietas, con moi boas ferias, e se se lle acaba o inimigo, acaba se lle o chore. E non teño moita intención de que se lle acabe o chore. Por tanto, o inimigo galego parece bastante apetitoso. ¿Cuál é o seguinte actor que podemos ter? O seguinte actor ten sido o judicial. Neste caso, a Audiencia Nacional, que ten sido bastante máis cautelosa que a Guardia Civil. E cando ten tido a ocasión de procesar e condenar por terrorismo algún independentista galego, ten sido, polo menos ata o ano 2011, por terrorismo individual. E nunca entendeu que existira unha organización. Sin embargo, todo isto pode mudar, dado que nos últimos procesos abertos contra independentistas se está habendo acusacións do Ministerio Fiscal abertamente falando da integración dunha organización terrorista. Sin embargo, tampouco nos podemos aventurar a ver para onde vai para onde camiña esta nova tese. En terceiro lugar, tenemos outro actor, tamén con contradicións, que é o actor político. O Partido Popular de Galicia ten asumido na práctica a existencia dunha organización terrorista na Galicia. E tivo, fai moi escasas semanas ou meses, a súa proba de lume cando chega a presentar no Parlamento Galego unha resolución para a condena do terrorismo de Resistencia Galega aquí na Galicia. E na que votan en contra o Bloque Nacionalista Galego, Alternativa Galega de Esquerdas e mesmo o PSOE, que evidencia un pouco as contradicións que pode haber a nivel político de existencia ou non desta organización. Tamén aquí encontramos diferencias no centro-periferia. Unha cousa é o discurso que se construí na Galiza, onde está máis ou menos asumido polos poderes fácticos a existencia desta organización, pero, sin embargo, no centro, pois, ten tido escasa acollida fora dos círculos máis reaccionarios. E, por último, teríamos o actor mediático, o caso dos medios de comunicación empresariais, que, como toda boa cuestión de Estado, e o terrorismo é cuestión de Estado, están sempre ás ordes do poder. Esa é unha peza chave para a construcción do que Stanley Cohen falaba xa nos anos 70, do pánico moral imprescindible para cualquier armadillo. Que consecuencias se teñen derivado desta excepcionalidade implantada na Galiza? Que veremos, tivo diferentes resultados, aplicouse de formas diferentes en función do caso, pero que van na mesma dirección e que vai increchendo. Pois ben, desde o ano 2005 na Galiza houve 9 operacións antiterroristas, con todo o seu despregue mediático,
con detenciones incomunicadas, declaraciones en derecho a abogado de confianza, con registros domiciliarios, incluso en centros sociales, etc. Dirigidas por secciones de la Guardia Civil y de la Policía, dedicadas única y exclusivamente a terrorismo galego, bueno, a antiterrorismo galego. Dirigidas por una fiscalía especializada en antiterrorismo galego. De estas 9 operaciones antiterroristas, hubo 35 detidos bajo la legislación antiterrorista. 35 personas que pasaron por los dispositivos de excepción establecidos en el Estado español. Las 35 personas, 18 fueron a prisión. Hasta el año 2011, estas personas fueron imputadas por delitos de terrorismo individual y a partir de 2011 ya empieza a imputar por delito de integración en organización terrorista. Por supuesto, estas 18 personas que fueron encarceladas fueron dispersadas, fue aplicado FIES 3 banda armada, a pesar de que incluso en el primero de los casos ni siquiera se les imputaba este delito, y fueron metidas en isolamiento. En la actualidad, fican en prisión preventiva 6 personas y 4 que recientemente quedaron en libertad provisoria y todas a espera de juzgamiento con la acusación ya, acusación del Ministerio Fiscal, de integración en banda armada, além de otros delitos como depósitos explosivos, falsificación, etc., habitual en estos casos. Este es el contexto actual. Haciendo así una radiografía muy, muy simple. ¿Qué vemos en el futuro? Ven, que empezamos a mostrar interés por este nuevo cambio de dirección de excepcionalidades, fai unos años veíamos como una auténtica quimera que esto sucederá en la Galicia, ¿no? Fundamentalmente por lo desconectado de la realidad de política galega. Sin embargo, la analogía vasca está siempre ahí presente. E ya está asumida, de feito, por la Guardia Civil y por el Ministerio Fiscal, que se afalan de existencia de una organización que tenía una estructura militar, en la que formarían parte las personas que ya están encarceladas, pero también estaría formada por una estructura legal, formada por un entramado de organizaciones políticas, sindicales, culturales, sociales, que formarían también parte de esta organización armada. Esto que parece una locura, no lo es tanto si miramos cara al País Vasco, donde allí la ingeniería jurídica diseñó dos delitos que son auténtico símbolo, como delito de integración indirecta en banda armada y el delito de complementariedad de banda armada. Por tanto, si eso se aplicó allí, a priori tampoco parece que exista ningún motivo para que no se aplique en Galicia. Es decir, la existencia de personas que, por formar parte de una organización que no comete delitos, pero que formaría parte de una estructura superior o estaría a sordes de esa estructura, o personas que sin cometer ningún delito de violencia estuvieran en una estrategia que complemente a la estrategia principal de la supuesta organización terrorista. Por tanto, hablar de un todo ETA o de un todo resistencia galega en Galicia ya empieza a aparecer cada vez más cerca. Se ven algunos, costanos mucho acabar de creer esto, sobre todo para cualquiera que conozca mínimamente la realidad de galega, ¿no? Bien, en este cuadro observamos que no solo están en el punto de mira aquellas personas que cometen delitos de violencia política, sino también todo el movimiento popular galego que se extiende por todo o no su país. Movimiento popular que, por modesto o cativo que sea, ha sido pieza clave en la deslegitimación de un régimen político en crisis, y más ahora, en una crisis ya sistémica de apoderecimiento político, cultural, social, judicial, etc. Y que lleva muy bien buscar un enemigo que, por una banda, le permita cohesionarse internamente a seguir con esa legitimación en negativo, y por otra, y para mí más importante, parar en seco todos los movimientos de crítica radical que vayan a la da mera indignación. Muchas gracias. Thank you.